Sábado 7 de enero del 2017, cuarto creciente. San Raimundo de Peñafort, San Luciano Pichardo, San Canuto, el más bruto, San Julián de Toledo, San Félix, Federico Félix, San Clero, San Crispín. Hoy es fiesta nacional en Campuchía y hoy en República Dominicana es día del Poder Judicial. Ahorita hay la apertura de los tribunales simbólicos con un discurso. La misma Camboya, Campuchía. De Cambodia. Un día como hoy nació Ana Rodríguez Villar, Emmanuel Fermín, Ramón Aristides Arroyo Reyes, periodista. María Mercedes Rodríguez, María Denise Moreno, Wilson de Castro y Raimundo Nicolás Amaro Guzmán. Uno de los Amaro Guzmán. También el dirigente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Rafael Gamundi Cordero. Ese hombre es el que le ha dado continuidad al partido de Atuey junto con su hijo. Bien, eso es lo que tenemos hoy. Le damos las gracias a la gente de Turing. Qué bueno que volvió Turing. Turing es una revista turística editada en Alfa y Omega. Vamos a ver si es así. Esa era con la guía de la guía de televisión. Aquí está doña Minerva González de Coco, Ana Báez, Niurka Paulino, Miguelina de los Santos, Victoria Curiel, Miriam Vélez, Victoria Efres. Doña Victoria se pensionó de la aduana. Caterín, qué bueno. Alfa y Omega, Ministerio de Turismo. Bueno, éxito a esta intento de turismo en República Dominicana. La UNESCO declara el merengue de República Dominicana Patrimonio Cultural de la Humanidad. A bailar merengue. Bien, señores, la prensa dominicana de hoy nos trae el periódico Hoy, La magia de los Reyes Magos. El sistema político dominicano castiga la justicia independiente, dice Finjus. Mariano Germán presenta sus memorias a las 11 de la mañana. El presidente Obama está desconsolado con el tiroteo de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. 5 muertos. Un pistolero de esos que se sueltan en Estados Unidos, nadie sabe por qué. Empieza el retiro formal de las embarcaciones en el desguace de los ríos Ozama e Isabela. Natividad Martínez de la Cruz, 117 años. Periódico El Diario Libre. Poder Judicial recibe su día en procura de su propia identidad. Tirador siembra terror en Florida. Testigo ocular de muerte de Febrillet retira querella. ¿Qué le pasó a él? Oh, a él le pudo haber pasado tres cosas. Una, que él no estaba ahí. Dos, que le dieron unos cuartos. ¿Verdad? Él estaba ahí. Él estaba ahí porque él declaró. Seguro, él era testigo ocular. Pero también en un caso no depende de un testigo. No. Ah. Bueno.
El Licey gana y las Águilas ganan. El señor Melvin Rubén dirá cómo será el standing de los equipos. También el periódico El Caribe, en su edición sabatina, nos dice que piden investigar el vínculo de Percival con banda de su hijo. La familia del vigilante muerto en Bellavista dice que hay indicios de que lo ligan al grupo. Usted sabe lo que yo estuviera investigando. Perdóname. Usted sabe lo que yo estuviera investigando. ¿El qué? Más allá de los Percival. Seguro. Por lo que estábamos diciendo ayer, Machi, no se trata de que le quitaron el celular a nadie. Se trata de que asaltaron los tres grandes centros y tenía un efecto ulterior que no era solamente el llevarse unos pesos, sino un reto. Hay algo más, como tú dices. El Partido Reformista lleva más de 20 años en crisis. Valle Nuevo es asunto de seguridad. El Comité Político del PLD quiere que ese partido dirija la liga. El turismo de Elías Piñas. Por cierto que ayer fue día de pulgas en Elías Piñas. Y nuestro reportero estuvo por allá comprando tenis. Oh, lo viene allá. Sí. Ahí hay de todo los lunes, los martes y viernes. Eso quiere decir que hay. ¿Eh? Cuando viene a ver. No, pero Wencio estaba en otra cosa, que estaba allá era el señor Cándido Peña y su familia. Sigue siendo Haití un puerto pirata. Sí. Perdón. Que entra mucha mercancía extraña. No, si tú supieras que me estaban. Yo pregunté eso. ¿Qué había? Dice, de todo. Oye, eso. Pero usado. Ah, usado. Usado, claro. Bien, eso es El Caribe. El País. Trump califica de casa de brujas denuncia de espionaje ruso. Muere Ricardo Piglia, gran maestro de la literatura argentina. Facebook gestionará el envío de dinero entre particulares. Michelle Obama se despide entre lágrimas de la Casa Blanca. Le cogió cariño. Con 8 años en la costilla. ¿Eh? Y ella con 8 años va a estar llorando. Si fuera 4, sí. Pues ya sabes que nada más son 8. Oh, pero tuvo 8 dando funda ahí. Sí. El martes verán coerción de la banda de Blas, de la banda de Percival. Testigo contra Blas Peralta se retira. Eso es el nuevo diario. Él eso tiene, es lo que hay. Él tiene que comparecer como quiera. Seguro. Sí, pero ahorita hacen un yun-yun y empiezan a inventar que no hay testigo, que sin testigo él, yo no estaba ahí, no, ¿verdad? Que está enfermo. Yo llegué ahora mismo. El estado de salud no le permite seguir. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Amigo, vamos a ver los precios. ¿Dónde están los precios? ¿Dónde están? Sí, señores, tenemos los precios de los principales productos agropecuarios en los diferentes mercados de la capital. Adelante, señor director. Arroz, 21 pesos en primera, arroz superior a 18. En Conapropia, 22 y a 19. En Los Minas, no había. Villa Consuelo, 22 y 19. Adelante. Habichuelas rojas, Mercado Nuevo, 40 pesos y habichuelas negras, 36. En Conapropia, 50 pesos, las rojas y las negras, 50 también. En Villa Consuelo, 50 pesos y 40. Adelante. Guandules verde, Mercado Nuevo a 55. En Conaprope, plátano,
El plátano, Mercado Nuevo 8 y el plátano grande, no. Plaza Conaprope solamente tenía plátano grande. Adelante. Guineo verde, eso se mantiene siempre a 3 pesos, el Conaprope a 4, Villaconsuelo a 3. Ají cubanela, 30 pesos la libra, en Conaprope a 50, Villaconsuelo 60. Adelante. El ají murrón a 50, en Conaprope a 60 y en Villaconsuelo 80. El ajo grande a 140 y en Conaprope a 150, Villaconsuelo a 160. Ajo criollo 115 en Mercado Nuevo y en Villaconsuelo a 130. La ullama 25 la libra en Mercado Nuevo y en Conaprope a 30 y Villaconsuelo a 35. Cebolla amarilla, Mercado Nuevo a 50 y la roja 55. En Conaprope a 60 y en Villaconsuelo a 50. El aguacate en Mercado Nuevo a 18. En Conaprope a 30 y en Villaconsuelo a 25. Limón persa a 84 la libra, en Conaprope a 90 y Villaconsuelo a 72. La res de bola, Mercado Nuevo 85. Conaprope a 140 y Villaconsuelo a 100. Res de cadera, Mercado Nuevo 85. Conaprope a 140 y Villaconsuelo a 100. Res rotí, Mercado Nuevo 85. Conaprope a 150 y Villaconsuelo a 100. Chuleta fresca, Mercado Nuevo 85. Conaprope a 95 y Villaconsuelo a 90. Cerdo, la pierna, Mercado Nuevo 65. En Conaprope 80 y Villaconsuelo 75. Pollo vivo en Mercado Nuevo, solamente en Mercado Nuevo venden pollo vivo, a 39 la libra. El pollo faenado, Mercado Nuevo a 50 pesos la libra, en Conaprope a 55 y Villaconsuelo 60. Chuleta ahumada, 88 Mercado Nuevo, 100 pesos en Conaprope, 85 en Villaconsuelo. Los huevos, Mercado Nuevo a 6, Conaprope a 6 y Villaconsuelo a 6. Papa, 15 pesos la libra, en Mercado Nuevo, Conaprope 17 y Villaconsuelo a 20. Vamos a ver los precios de los lácteos mundiales que se hizo una licitación 10 de la mañana este lunes 3. Como le decíamos, es un poco es problemático que los lácteos aumenten demasiado porque tienden a desplomarse. El cheddar se mantuvo a 3.894 la tonelada dólares. La leche descremada 2.660, subió un poco, pero la leche entera bajó cerca de 220 dólares la tonelada, pero sigue por encima de los 3.000 dólares la tonelada. Le habíamos dicho la semana pasada que hay que tener mucho cuidado en el área de los lácteos cuando esto sube cerca, se pone muy cerca de los 4.000 dólares. Siempre que está cerca de los 4.000 dólares o pasa por encima de los 4.000, tiende a haber un desplome. Ahora bien, ¿cuál es lo importante en este año? En este año, lo más importante y que se van a mantener los precios hacia la alza es que hay un aumento en el consumo de la Unión Europea y Estados Unidos, un aumento en el consumo interno, disminución de la producción, a nivel mundial. Eso va a consolidar el alza de los precios y que se mantenga el mismo consumo del 13% que consume el Medio Oriente de los lácteos de la Unión Europea. Todos los lácteos que produce la Unión Europea, el 13% lo consume el Medio Oriente, y eso es muy importante porque para la próxima década, que va a haber un aumento del comercio mundial de un 2% anual, pero el lácteo va a haber 1.8. Eso va a depender si esto que mencioné se va a mantener, sumado a que todavía sigan el consumo de los principales productos. Va a haber un aumento y una consolidación en el consumo de mantequilla y queso. Japón se mantiene como el principal consumidor de queso a nivel mundial. Y si en este año del 2017, en diciembre, que se vence la sanción de la Unión Europea a Rusia, si puede eliminarse, también se va a consolidar una alza en los precios de los lácteos por el consumo. Acuérdense que aparte de que ha disminuido la producción láctea a nivel mundial por una estrategia de la Unión Europea y los principales países productores de leche a nivel mundial, también se mantuvo porque esos productos que estaban en stock en la Unión Europea fueron sacados hacia Rusia a través de Bielorrusia, a través de ese país. Y fue una estrategia muy importante, porque si tú no me compras, yo voy a utilizar otro país. Aparte de Bielorrusia, se utilizaron varios países que no están en el veto de la Unión de Rusia.
Entonces, eso tenemos que tenerlo en mucha consideración, que va a haber el 2017, va a ser el año de la, del margen de beneficio importante para los productores, no solamente a nivel mundial, sino en la República Dominicana, porque el precio se va a mantener por lo que le había comentado. Si sigue aumentando el precio del petróleo, también incide en la consolidación de los precios mundiales de los lácteos y eso de manera directa repercute en la República Dominicana. Subiendo el petróleo. Sí, entonces, a los amigos productores, procesadores lácteos de la República Dominicana y también los ganaderos o los productores van a tener un año interesante, importante en cuanto a los márgenes de beneficio si aplican, como siempre decimos, una buena práctica ganadera. Entonces, en ese sentido, queremos decirle que se mantengan vigilantes, que mantengan una eficiencia en cuanto a inocuidad y en cuanto a higiene. Esto es para los procesadores lácteos, o como decimos, los queseros, que están los últimos 5 años han cambiado totalmente lo que es el procesamiento tecnológico de que ellos tienen, la diferente quesería del país. Y eso es muy importante. Cualquier cosa que pueda parecer adicional, se la vamos a estar diciendo a través de la revista 110, la parte agropecuaria. Adelante, doctor. Bien, después de oír los precios de los ajimojones, sí, así que se llaman los ajimojones, me doy cuenta de algo, y es que hay un deseo formal, decía Machi hace un ratito, que el caso de Percival habría que ir más allá de los Percival, porque es que hay como un deseo de joder todo aquí en el país, más de lo que está, porque indudablemente que está jodido, pero tengo las, viendo los precios, yo, caramba, pero estamos igual que hace años, y yo veo que hay tiroteo en Estados Unidos, en los aeropuertos, hay anuncios de fraude y de injerencia de Rusia en las elecciones, sí, del país más grande del mundo. Y yo creo que hay algo que yo quisiera enseñárselo a ustedes. Miren esto. Abajo, todo abajo. Ser felices, vivo agradecido con todo lo que tiene. Agradezca todo lo que tiene. Valore. Si usted quiere ser feliz, el primer paso para ser feliz es agradezca, valore, disfrute lo que tiene, no se queje, no proteste, no reniegue la vida. Vea lo rico que es usted, vea las riquezas que usted tiene. Usted puede caminar, es una riqueza. ¿Cuántos ricos en el mundo no harían todo solo por poder caminar? Ustedes pueden ver, ustedes tienen familia. ¿Cuántos ricos en el mundo no están anhelando una familia? Entonces, saques de la cabeza que necesita algo más. Usted ya lo tiene todo para ser feliz. A usted lo único que le falta es aprender a valorar lo que tiene, aprender a agradecer lo que tiene, aprender a disfrutar todo lo que tiene. Yo creo que aquí estamos fallando en esa dirección. Y estamos interesados en, como decíamos, en cogerlo todo patas arriba. Ese es un minus válido, que lo que está viendo es aprovechando lo que tiene, lo que no lo que le falta, que es un mal de la época. Aquí no se disfruta lo que se tiene, aquí se protesta por lo que no llega, pero cada quien hace su vida como más le conviene. Si usted decide amargarse la vida, que por cierto es muy corta, complicándose, pues hágalo con todo, sobre todo hágalo con la suya,
pero trate de no complicarle al resto. Queremos agradecer muchísimo el detalle de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que reúne todos los ingenieros agrónomos y veterinarios del país. Nos mandan su agenda para el 2017 con tiempo, lo que agradecemos y valoramos muchísimo. Gracias al señor Danilo Severino, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, tanto a nombre de Machi Constant, de Wilson Pichardo, de Eduardo Quesada y de un servidor, la revista Agropecuaria 110. Señores, y hablando del rey de Roma, tenemos a Juan Marco, secretario de organización de la AMPA. ¿Cuál es el apellido? Marte Peña. Marte. Y al ingeniero Danilo Severino, presidente de la AMPA. Le damos la bienvenida, le agradecemos su agenda y adelante, don Danilo. Bien. Bueno, queremos aprovechar este programa y agradecer la oportunidad que usted nos dan, porque desde aquí llegamos a todos los profesionales agropecuarios del país. Queremos nosotros destacar y saludar la decisión del presidente de la República, que mediante el decreto 395-16 declara este año desde el año del desarrollo agroforestal. Y eso tiene una importancia vital para los profesionales agropecuarios y para el país en particular. Y el presidente está demostrando que es un presidente que está preocupado por el campo. Y lo está demostrando con sus acciones. Y al declarar este año como el año del desarrollo agroforestal, eso nosotros tenemos que valorarlo. Y estamos en la disposición, señor presidente, de convertirnos en vigilantes forestales. Los profesionales agropecuarios están distribuidos en todo el país. No hay una zona, una subzona, un municipio, una provincia. Estamos en los lugares más apartados. Somos los profesionales que llegamos a los lugares más lejanos de este país. Tenemos presencia en todo el país. Ahora bien, queremos al mismo tiempo recordarle a nuestro presidente que el día 4, nosotros hicimos una visita el 4 de noviembre, ya tenemos 2 meses que visitamos y depositamos una serie de proyectos en el despacho de Gustavo Montalvo, y recordarle al presidente que nosotros estamos a la espera de una respuesta positiva de los problemas que afectan el universo de los profesionales agropecuarios, como son las pensiones y la mejoría salarial. Eso le toca al presidente. Hay otras reivindicaciones que es de los funcionarios y de eso también queremos hablar. Nosotros estamos esperanzados y seguro que el presidente nos tomará en cuenta, porque el presidente siempre que ha habido una mejoría, él ha estado presente. Y nosotros somos testigos de eso, de su actitud, no solamente ahora cuando siendo presidente, sino cuando era administrativo de la presidencia, también ejecutó acciones en favor de los profesionales agropecuarios. Ahora bien, al declarar este año como el año del desarrollo agroforestal, queremos señalarle a nuestro presidente que la parte humana es lo más importante en toda actividad que se realice. Entonces, los profesionales agropecuarios están en situación que hay que atenderlo, porque laboran con un salario muy pírrico, señor presidente, y usted lo sabe. Del sector público, el sector que está más desatendido son los profesionales agropecuarios, señor presidente. Y queremos que usted... Pero realmente se lo merece. Seguro que sí. Porque yo veo se lo merece. Yo veo algunas visitas sorpresa. Y el gran ausente es el agrónomo dominicano. Bueno, si no nos invitan,
no podemos estar presentes. Y eso queremos señalar, que precisamente si nos invita, pues nosotros estamos en la mejor disposición y estamos presentes cuando se nos invita, pero no podemos aparecernos si no, si los funcionarios no invitan. Pero ustedes no reconocen el enfermo y la enfermedad. Claro que sí, claro que sí. Entonces hay mucha debilidad en el ministerio que yo no voy a comenzar a detallar aquí, porque el objetivo de nosotros no es destruir nuestra institución ni crear una situación, pero hay situaciones anómalas que esperamos que el ministro de Agricultura nos llame para señalarle. Hay situaciones que no es posible. Por ejemplo, se distribuyen recursos y prácticamente se quedan aquí en el distrito. Ahora en diciembre, las regionales no son tomadas en cuenta. A una parte de los técnicos se le da un incentivo, a otra parte no. En las regionales el ministro no mida hacia las regionales. Y hablamos del ministro Ángel Esteves porque él es el jefe del sector agropecuario. Lo podíamos decir para los demás funcionarios. Ahora, nuestra disposición es de trabajar, de colaborar, de aportar. Nosotros en el club que tenemos, nosotros tenemos un banco de plantas que producimos 100,000 plantas todos los meses de hortaliza. Entonces queremos, porque estamos en una actitud de colaboración, y con eso, con esa plantica se abastecen las escuelas, en algunas partes los cuarteles y todo lo que son los programas que tiene el ministerio, por lo menos aquí en el distrito, de suplir plantas de hortaliza. Ahora bien, déjame decirte algo. Mira, nosotros queremos también que el Ministerio de Agricultura, lo que son, ahora que se declara este año, el año de la agroforestal, que este año, por ejemplo, no tenemos los viveros suficientes. Solo Medio Ambiente tiene 50 viveros. Agricultura no llega a 10 viveros. Entonces, es lo primero, porque tú tienes que para sembrar necesitas las plantas. ¿Y dónde están las plantas? ¿Quién las va a producir? Entonces, Agricultura tiene inmediatamente, porque tenemos los técnicos especializados para eso. Y nosotros, los profesionales agropecuarios, estamos en primera fila para estar apoyando esa iniciativa del presidente. Y queremos decirle, señor presidente, que la parte humana, presidente, es lo más importante. No puede, a esta altura, en las nóminas de agricultura, tener personas como Rafael Antonio Wenceslao, con 77 años de edad, Augusto Cruz Vázquez, con 76 años de edad, Lorenzo Casilla, con 75 años de edad, Danilo Pérez, con 73 años de edad, María Noyola, con 75 años de edad. Están en la nómina de agricultura, señor presidente. No puede ser, hay que sanear esa nómina. Nosotros hicimos un trabajo, lo que llaman nómina única, y el Ministerio de Agricultura, el director del IAD, el de Medio Ambiente, tienen esa nómina, que saben cuántos técnicos tenemos, su nivel académico, su edad, su tiempo en servicio en la institución, la universidad donde estudió. Toda la información la tiene el Ministerio de Agricultura y el IAD, toda la institución del sector agropecuario. Licenciado, usted está pidiendo que lo tomen en cuenta jubilación. Correcto, sí. La pensión es digna. ¿Qué pasa, Machi? Que los técnicos no quieren pensionarse con la ley 379-81. Porque esa pensión, si gana 25,000 pesos o 20,000 pesos, te baja el salario y te quita el seguro médico. Por ejemplo, María Noyola, que tiene lupus. Esa compañera, ¿cómo se va sin seguro médico para su casa? El presidente... No le están dando el seguro médico provisional hasta que se... No le dan nada. Es una muerte segura. Con 20,000, menos de 20, son 18,000. ¿Qué tuvo? Una muerte segura. Es acelerar en la muerte. Entonces el presidente está consciente, pues lo dijimos. Y le enviamos una comunicación. Pero búsquense un legislador que legisle en eso. No, el mejor legislador para nosotros es el presidente de la República. Es el mejor presidente. Y ya nuestro problema está en manos del presidente de la República. Bien. Marta, ese es el principal problema que ustedes tienen. Bueno, es uno de los problemas. Porque en el sector agropecuario, hace muchos años estamos pendientes de resolver las situaciones laborales de los profesionales agropecuarios.
Si bien usted estaba analizando, doctor, la presencia de los profesionales agropecuarios en la visita sorpresa, no menos cierto es que después que va el presidente con los equipos técnicos, son los técnicos de las diferentes instituciones del sector que van a dar seguimiento en la visita sorpresa a todo lo que ha acordado el presidente. Entonces, están los técnicos de agricultura, están los técnicos del IAD, los técnicos de medio ambiente, los del INDRI, son los que van a dar continuidad a los proyectos. Y si no se hace un enlace efectivo, ¿cómo se puede esperar entonces que la visita sorpresa fueran efectivas? Son efectivas por la integración de los técnicos después que ve el presidente. Pero nosotros necesitamos que hayan condiciones de trabajo para que los técnicos podamos hacer cada uno en sus diferentes instituciones los servicios que estamos llamados a prestar, que es precisamente para asesorar a los productores, que esas asesorías se reviertan entonces en beneficio a través del aumento de la productividad, doctor, y lo demás, y del aumento de la agropecuaria. Así es que las condiciones de los profesionales agropecuarios, comenzando con el sueldo, hace muchos años que está muy por debajo, inclusive la canasta familiar para la familia media profesional, según el banco, ronda los 35 mil pesos. Y con un sueldo mínimo de 25 mil 300 pesos, o con un sueldo máximo que es dentro del sector de nosotros, en categoría 1 tiene 25 mil 300 pesos. ¿Cómo se puede sustentar? Nosotros no entendemos, Danilo, que siendo tocayo del presidente, siendo hasta del mismo partido del presidente. Así mismo es. Para la AMPA es muy difícil luchar. Es decir, que yo sé que a usted le cuesta trabajo venir a pedir reivindicaciones. Porque si fuera Faña, ya Faña estuviera despotricando con el gobierno. Sí, Faña tiene otro objetivo. Bueno, pero el asunto diferente es que al nuestro. Para usted es difícil. Pero yo entiendo y quiero contestarte que es verdad que el seguimiento se lo dan ustedes a la visita, pero yo creo que toda esa gente que está alrededor del presidente lo que tienen que ser de la clase de ustedes. Así en vez es. De gente ahí lambiendo y embromando, ahí lo que deben haber, lo que saben, para oír la gente y decir, mire, eso es verdad y eso es mentira, eso es así. Porque ustedes están así en todas partes. Así es. Decía Balaguer, que no tenía un buen concepto de la clase, que el agrónomo es la principal célula que hay en cada comunidad agropecuaria. Así es. Y es el que tiene que saber, pero que a veces le entendía que había dos problemas. Que lo que andaban era en motores, enamorándose, y también hablaba, ¿tú sabes quién hablaba más también? De los abonos, decía que eso es arena. No, es una mala percepción que tenía Balaguer, el doctor, ¿verdad? Pero queremos decir lo siguiente, nosotros queremos convertirnos en veedores de las instituciones del sector agropecuario. Yo queremos decirle, no es posible. Nosotros tenemos solo en el Ministerio de Agricultura. No, en el tren de administración pública. Pueden haber 5,000. Alrededor de 5,000 profesionales agropecuarios. Y si tú a esos 5,000 le pones un salario promedio de 30,000 pesos, y eso no va a dañar el presupuesto nacional. No, imposible. No. Y los que están pensionados ahora mismo con el sector de salud, le buscaron una solución y es que sigan teniendo su... Así es, pero yo quiero señalar lo siguiente. No es posible desarrollar proyectos que tengan incidencia si no le resolvemos la condición a los profesionales agropecuarios. Por ejemplo, un encargado de zona, que es el ministro de Agricultura en una provincia, es un motor. Por ejemplo, en Barahona, los cuatro encargados de zona están a pie. No pueden hacer un trabajo, ¿cómo? Mira, no que, se pueden desplazar. Pero aún más, las oficinas donde trabajan son oficinas de tartalada. Yo he dicho que en Cotuí la agricultura funciona en un almacén. No es posible continuar trabajando en un almacén. Pero queremos señalar, se descuidan con algo tan importante. Por ejemplo, el bono por desempeño, que debe dársele
todos los años, en el mes de julio, a los profesionales y al personal administrativo que está en carrera. Es un sueldo a 14. Ese es un sueldo, viene siendo, sí, porque es producto de una evaluación. Pero tenemos un atraso en agricultura 2014, 2015, 2016, 2017. Yo quiero, el 2017 está en proceso, pero el 2016 está atrasado. Ese dinero se lleva al presupuesto. Entonces queremos que el ministro diga, ¿qué está haciendo con ese dinero de los profesionales agropecuarios y el personal administrativo? Que nos diga, que le diga al país qué hizo, qué está haciendo él con ese dinero. Porque ese dinero se presupuesta. Severino, que alguien llamó ahorita, dijo que hay un vivero que produce muchas plantas, una gente de frutales, de todo, en el 25. Y que la agricultura ha entregado más de 500 motores y cerca de 60 camionetas, que son herramientas. Bueno, esas camionetas no sé dónde están. Parece que se quedan aquí en la capital. No, eso está aquí parece en la capital, porque en las regionales no han llegado esa camioneta. Bien. A las regionales. Y ese vivero lo conocemos. Ah, ok. Ese que está en el CENIC. Conocemos bien el vivero. Yo conozco bien, yo me muevo. Yo tengo un tiempo en el Ministerio de Agricultura. Ahora, Agricultura no tiene los viveros suficientes para suplir la planta que necesita este programa que el presidente está anunciando. Queremos que se le dé apoyo y que el ministro diga dónde están yendo esos recursos que le corresponde a los empleados administrativos y a los profesionales agropecuarios, que le diga al país qué hizo con ese dinero. Bien, le vamos a dar las gracias a Juan Marco Marte. Juan Marte Peña, secretario de organización de ADAMPA. Y a Danilo Severino, que además le agradecemos la agenda y le agradecemos que haya elegido este medio para iniciar este año la lucha definitiva por las pensiones y por el aumento salarial. Y las condiciones de trabajo, que no la tenemos. Yo lo que quería saber era una sola cosa, si realmente Tres Patines era agrónomo. Vamos a ver ahora. Yo le traje a Danilo y a Juan Marte. Mire, el año, desde que se hizo el año, consta de 365 días. ¿Desde que se hizo el año? Desde que se hizo, vaya, desde que se inventó el año. Sí. 365. Nosotros los humanos acostumbramos a dormir un promedio de 8 horas diarias. Eso hay que rebajarlo de los 365. Entonces ya no nos quedan nada más que 121 días del año. Exacto. De esos 121 días hay que rebajar ahora 52 domingos. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos queda? 69 días. 52 mediodías de los sábados. ¿Comprende? Que hay que rebajarlo también de los 69 que nos quedan. Entonces ya no queda nada más que 43 días. Ahora, por los días de fiesta patria, por los de luto, Semana Santa, todo eso vamos, 28 días. Ya no quedan del año más que 15 días. De esos 15 días, rebaja 14 por la ley de las vacaciones que te tienen que dar anualmente, ¿te acuerdas? ¿Cuánto es lo que queda? Oíste, para que usted obligue a este pobre hombre a trabajar, no queda nada más que un solo día. Ah, bueno, pues yo me conformo con que este sinvergüenza trabaje ese solo día. Imposible, señora, porque ese día que queda es el primero de mayo, que es el día del trabajo. ¿Cómo? ¿Cuál es la moraleja? No, nada. Trabajar, que no era para trabajar. Nosotros trabajamos. Y nosotros trabajamos. Gracias, doctor. Bien, señores, queremos agradecer a don Manuel, que es un productor de quesos y lácteos de Guerra y de Higüey, que nos hace llegar sus diferentes quesos y que Freddy nos trae cómo acompañar esos quesos. Una famosa, un pan de Guerra, que es un buen pan, y vamos entonces a hacer entrega. Vamos a comenzar por aquí. Aquí está el cheddar, queso cheddar, para don Machi, Constant y Miguel.
Ahí está el... Machi es fanático del queso, sí. A él le gusta. A mí no me gusta mucho el queso, pero a Machi y a Nelsida le gusta el queso. Le vamos a entregar a Eduardo Quesada y Montemayor el queso danés Don Manuel. ¿Verdad? La micrófono. Entrega formal, el fotógrafo, micrófono. El micrófono, el fotógrafo y todas esas cosas. Thank you very much. Le hacemos entrega al doctor Pichardo de el queso cheddar, sí. Don Manuel, y le hacemos entrega a Kelvin el queso danés Don Manuel. A Kelvin, a Kelvin, no a Melvin, no, a Kelvin. Kelvin. Sí, ahora tú quieres que se equivoque. No, es que ahora él no quiere, él quiere que te confundan, ¿verdad? Sí, porque él siempre se hace la diferencia. Sí. No, yo soy Melvin. Sí. Pues Melvin, tú y yo lo que vamos a comer es papa. Te tengo esa noticia. Mira, tú quieres ver una cosa, Melvin. Mira. Mira, mira. ¿Qué? Ay, Melvin. Con esa tenés tú hasta la noche. Sin químico. Sin oye, un pan. Mira, oye, mira. Ay, ¿cómo es? Un día tú vas a hablar del pan. Sí. Eso pan, eso nada más se encuentra en guerra. Sí, solamente. Es un molde de bizcocho que ellos usan, sí, para hacer el pan. Así es que. Aquí está el famoso pan de guerra. ¿Quién es que lo hace? Él mismo. Ah, porque tú haces pan. Sí, y el panadero. Tú haces muchas cosas. ¿Eh? Porque el puerquito que Machi y yo no comimos era bueno. Bien, señores, adelante, Freddy. Gracias, doctor. El país que tuvo una experiencia familiar difícil. Golpearon la familia, donde la familia se pierde, donde la sangre brota, donde las realidades de que el matrimonio perdió el valor correspondiente. Pero tenemos aquí la familia Rodríguez, que junto tienen una pasteurizadora de leche produciendo queso con biomasa, que ya la dirige Patricia, la hija de Don Manuel. Tienen una planta que producen con leña, con Merkel, para producir ese queso. Guerra es la comunidad más laboriosa y más productora de cosas interesantes. El combustible está subiendo, el petróleo está subiendo. Tenemos en guerra una serie de empresas que consumen biomasa, donde necesitamos el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y la comparecencia del Ministro de Medio Ambiente, que vemos que aunque con la mano un poco cerrada, está dando manifestaciones de fortaleza, de seriedad y de respeto a la naturaleza. El Ministerio de Medio Ambiente dijo a esa loma que produce agua que van a ser desalojados, cosa que yo la veo como un regalo a la naturaleza y un regalo a la decencia del Ministro de Medio Ambiente. Que aunque lo vi al lado de su hermano o de su primo, papá, parece ser que le van a dar una respuesta racional, sobria y respetuosa. Nuestro país depende de esas aguas. En guerra tenemos la mayor... Todo Hipólito con Don Miguel Brito. ¿Verdad, eh? Sí. Papá se la está buscando. Como desesperado. Como, ya no, hermano. No. Ya, no, tú no. Ya tú armaste la cosa en guerra. No. No me hables de que papá está desesperado. Danilo le da el manto correspondiente. Pero lo de Valle Nuevo
no tiene vuelta atrás. Pero ya tú armaste el comité de base allá en... No, tenemos el comité de base de Danilo. Porque Danilo ha ido a guerra como 18 veces. Merece el respeto de todos los municipios de guerra. Porque ha ido a llevar. La última vez que lo llevamos allá, los colonos le dieron una estocada mortal. Una puñalada trapera. Antes de puñalada, está bueno el pan. Gracias. Mira, Freddy, si por una casualidad el destino... Según Hipólito y Danilo. Danilo y Hipólito van. ¿Por quién tú votas? Por los dos. ¿Y si va Leonel y Hipólito? Ah, no. No, no, no. Ya usted me dañó el problema. No, 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 déjeme eso ahí. Déjeme eso ahí. Hipólito, ¿verdad? Sí, déjeme eso ahí. ¿Qué? Mire. ¿Y si va Luis y Hipólito? Son bonitos los dos. Pero si Danilo sigue como va, se va a quedar atrás otra vez. Uh-huh. Es que Danilo es respetuoso. Danilo dijo, resuélvame el problema y 24 horas estaba resuelto. Me está diciendo que tiene autoridad. Me está diciendo, año agroforestal. ¿Qué me está diciendo? Que está dando una respuesta a la realidad de este país. Aquí estoy con una modalidad rarísima. O sea, ¿qué pueden hacer los agrónomos por el país? Pero Freddy, como aquí se le echa la culpa a Danilo de todo, tú sabes que una noche... En el restaurante El Lago, un candidato a senador y un candidato a diputado discutieron. No hay candidato, espérese, hombre. Y el candidato a diputado le dio una galleta al senador. Perfecto. Lo persiguió Blas Peralta. Perfecto. Y le dio una galleta y lo mataron. Ok. Danilo que tiene la culpa. No, espérese. Todo hombre, hay hombres que no tienen precio, pero tienen debilidades. Cuando ese ciudadano se casa con la gloria del desagrado y se casa con la irracionalidad y se comunica como una persona que no es sobria y renuncia a la querella, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te dieron un golpe y te metieron miedo o te dieron dinero? ¿Cuál de las dos es? Óyeme, es una vergüenza lo que ese hombre hizo. Es una vergüenza a la hombría. Es una vergüenza. Pero a la racionalidad. Pero lo que él ha dicho, o le dieron miedo, o lo amenazaron, o le dieron unos cuartos. ¡Ya! O palo. Óigame, ese ciudadano tiene que andar por el medio de la calle a ver si un carro le pasa por arriba, porque no tiene dignidad, no tiene respeto a ser solidario a una situación que la provocó por cobarde. Y fue cobarde dos veces. Dos veces cobarde. Eso da vergüenza. A lo que podemos decir que hay un... Mire, Moral y Cívica, que es un libro que yo no sé por qué lo sacaron de la escuela. La moral y la cívica. Ni fue moral, ni fue cívico. Que Dios lo perdone cuando se muera, si es que merece perdón. Pero por lo menos la familia tiene que sentirse mal. No, espérese, doctor, un momentito. Guerra produce todas las aguas que sumía. Ahora el presidente Danilo hizo un nuevo acueducto que duraron muchísimo tiempo hablando disparate, pero ya lo concluyeron. Y Guerra produce todas esas aguas para el acueducto de Santo Domingo. Nosotros tenemos mucha tierra que son de laguna y la única manera de respetarla es forestándola. Y es que el agua está muy cerca en Guerra. Nosotros hemos hecho pozos allá de 10 pies. Ajá. Que producen agua. Nosotros tenemos pozos allá que dan 1.200 galones por minuto. Nosotros tenemos 68 pozos que deben estar trabajando como 30 o 20. El manejo de la CAS es un manejo que no tiene la responsabilidad frente al Ministerio de Medio Ambiente, porque esas aguas se contaminan, porque no hay un levantamiento del aspecto del manejo, la herbicida, los fungicidas, los desechos. Todavía el ayuntamiento de Guerra esparce toda la basura por todo el municipio, sin un respeto a la humanidad, sin un respeto a la sociedad, de una manera vergonzosa, porque ni siquiera tienen racionalidad para manejar los desechos. Los desechos del hospital los pasan por el pueblo y los llevan a la laguna y los tiran. Los desechos del hospital, los desechos del matadero, los tiran de igual manera.
No, allá no hay respeto. No hay respeto ni conciencia, ni conocimiento. Lo que hay es un odio irracional a la salud. ¿Y tú no eres jefe de guerra? Sí. Venga acá, me botaron de la emisora ahora. ¿Cómo te lo...? Me botaron de la emisora. Porque la emisora la maneja un asistente de la vicepresidenta que cobra dos cheques. Cobra una en solidaridad y una porque es regidora. Y la Bárbara, qué Bárbara, que ella le renunció a la vicepresidenta en agosto. Y que la vicepresidenta, que es una señora honorable, que conoce las leyes, le negó la renuncia. No coge el cheque, no coge el cheque, devuelve el cheque, que fue robo. Entonces cobra los cheques, dos cheques, que la ley lo prevé. Por eso fue que te suspendieron. Por eso fue que me suspendieron. Pero que me suspendieron la gente de la CTC. Es un convenio internacional. En la emisora. Voy a hablar y decir lo que digo aquí. ¿Está viniendo aquí entonces? Bueno, porque no parece. La emisora no es de ellos. La emisora es de la comunidad. Ah. Ya estamos haciendo un pacto con los camioneros, con los guagüeros. Los colonos no están contentos conmigo. Como fueron a engañar al presidente Danilo, que le dieron los cuartos para Ingenio. Desbarataron a Boca Chica. Desbarataron a San Luis, desbarataron a Jaina, desbarataron los rieles. Son culpables de esa desgracia. Estuvieron presos 55 colonos de guerra en Macorís. Y usted iba a la casa y don Fulano en México. Así que se llama la cárcel de Macorís. Por eso que se llama en México. Entonces, le pide, hicieron dos cooperativas, porque hay una que estaba hecha, pero yo no la podía manejar, entonces hicieron otra nueva, para poder engañar. Por Dios, ¿para dónde vamos? Entonces el presidente le preguntó, le di los cuartos, le di el equipamiento, se lo dio todo y no han hecho ningún ingenio. ¿Para qué quiero un ingenio que es un trapiche? Porque ni siquiera un ingenio con valor, es una mojiganga. Pero todos los que estaban desbaratando la chimenea están ahora. Y por eso quieren matar a uno. ¿Cómo va a ser? Y miran a uno y le cortan los ojos. Y hasta la religión allá está en decadencia, doctor, en guerra. La religión. ¿Qué pasó con el cura? No, ¿qué pasa con todo? Porque allá se engancha uno. Y yo soy locutor del emisor y soy pastor. Pero usted va a la cédula y dice chofer. Para tú decir que eres pastor, tiene que tener un proceso cultural en lo que se refiere a la creencia de Dios. Entonces los pastores allá, hay como tres pastores con expedientes sexuales. ¿Cómo hace? Se arrepintieron de hacer lo mal hecho o lo bueno. Entonces mire, doctor. Es que esos son pastores de oveja. Doctor, en guerra. Es bueno el pan con café con leche. Con chocolate y con hambre mejor, doctor. Mire, en guerra tenemos que asumir la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Porque todas esas aguas que producimos hay que forestar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, doctor? El pueblo dominicano, aunque sepa leer, no interpreta. Los cigarrillos dicen, no lo use, hace daño a la salud. El romo dice, no lo use, que hace daño a la juca, la usan en guerra públicamente. Y un copazo de juca conlleva el consumo de 20 cigarrillos. ¿Qué le ponen adentro a la juca? Ah, no, yo no sé. Eso habría que ir allá y decirle que le dejen a uno tirarse uno. Freddy, pues ha sido un placer haberte compartido contigo en esta gracias. Mañana. Vamos a una pausa, señores, y volvemos de nuevo. Muchas gracias. Señores, han hecho que nosotros hagamos un programa con la boca llena. A boca llena. Porque cuando descansamos del pan de guerra, llega David Borges con una arepita de su mamá. David, dime a quién tú traes. Bien, aquí está José Matos Peña, un hombre solidario del Comité de Salvación del Lago Enriquillo y el Sistema de Acuíferos de la región. Y el ganadero de las damas de Duvergé, Julio Fernández. Pues está fuerte. Julio Bacó. Bacó. ¿Y estas arepitas qué significa? Esas arepitas significa la cultura de 91 años de Flor María. ¿Y quién es Flor María? Flor María Román era la mamá mía y que a los 14 años ella vio la película El Sello Gris en el Teatro Unión de Barahona en 1822. Y el Titanic. A sus 5 años. Y ahí hacían arepitas en el barco. A los 5 años, ella en un mulo cruzaba el lago Enriquillo y llegaba a Matiné,
detrás de los pinos del Edén a vender raspadura. 1922. Sí, y en el 1934, que no había carretera entre Azua y Barahona, había carretera entre Duvergé y Barahona porque iban a buscar los guayacanes para hacer las rondanas y las hélices de los barcos en uno de esos camiones. Y las traviesas. Y las traviesas y las rondanas. En uno de esos camiones ella traía una camionada de puerco a las 12 de la noche entre Angostura y Salina. Al bajar una montaña le dice el ayudante: no, se tiró un puerco, ese es el de la Virgen. Dice: no, párate, mi hijo. Y me fui al monte en la oscuridad. Encontré el puerco. Con una mano lo agarré con una pata, con la boca por el rabo. Estaba lleno de guasábara y no lo dejé ir. ¿Puercos y marrones? No, puercos de vender, que ella era una matrona que viajaba a Haití con decirle que... ¿Esa era tu mamá o tu abuela? Mi mamá. Y cuando ella se estaba muriendo, yo le digo, le llevo el perfume de vetiver y el de ese palo que cuando lo cortan... Huele el sándalo. El sándalo. Y me dice: a mi hijo que sabe, yo soy como el motor Deus. ¿Cuál es tu profesión? Es un poeta. ¿Cuál es tu profesión? El poeta. Estoy comulgando con usted en San Francisco de Macorís y me siento muy bien la referencia suya que tengo. ¿Y qué tiene que ver Barahona con Macorís? El vínculo suyo y el vínculo mío. David, ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo estudié agronomía en el Politécnico Loyola. Okay. Hice una licenciatura en educación agrícola en la UAS. Hice la profesión de abogado en la UAS. Y ahora concluyo la maestría en Derecho Inmobiliario. ¿Y qué haces en Barahona? En Barahona soy gestor social. Y cuando llegué a Barahona me convertí en jardinero y conseguí una contrata con la Vete Ruth en Asfalto de 321.000 metros cuadrados de grama. ¿Y qué hace Tramacón en Barahona? Tramacón y yo coexistimos en un proyecto de que con esa capitalización que hicimos, compré terreno a la entrada de Vicente Noble, a la entrada de Cabral, a la entrada de Barahona, y ahora nosotros estamos desarrollando la lotificación. Pero esa tierra es del único colono que tiene Barahona. ¿Tú te acuerdas de la de Dante Castillo? Porfirio Dante Castillo y su descendencia. Ahora hay una siembrita por ahí de limón y ahí se dan unos cajuiles, Julio, que hay que ver cómo paran esas matas y los mangos y los guineos. Orgánicos, todos. Esa es la potencialidad de Barahona. ¿Y Julio qué hace aquí? Julio es el ganadero de Duvergé, de los que sus pastos fueron cubiertos por las aguas y del agua Enriquillo. Correcto. Pero Duvergé produce bastante leche de alta calidad. El lago Enriquillo ya se retiró. No. Duvergé. Claro. Independencia, Bauruco y Barahona yo, porque yo soy un gestor social de la región. ¿Y cuál es el programa? El programa nosotros aquí es que parece que hay un interés de desalojar a la frontera, diferente de lo que hizo Osorio. Nos inundan 400.000 tareas de las aguas, de aguas productivas. Nos abandonan 417.000 tareas de café, que en el año 77 se exportaron 55.000 sacos de café. ¿Quién va a desalojar Barahona? Las acciones de políticas irresponsables estatales, apoyadas por los hijos de Machepa, que hemos dado el tope al poder. ¿Qué departamento le interesa desalojar esa frontera? Ningún departamento. Son cosas de suprapolítica. Usted sabe que se ha levantado un muro entre Taiwán y Corea del Sur en Haití. Y que los israelíes los trajeron aquí para asesorar. Machi, ¿qué es la explicación? No puede haber un muro entre Taiwán y Corea. Ahí hay una isla, ¿verdad? No, allá por Elías Piña están construyendo un muro. Esas donaciones están construyendo un muro en Haití. Taiwán y Corea del Sur. Del ¿Y de quién son los burros que están en la isla Cabrito? Estaban. ¿Ya lo sacaron? Probablemente solo quedan dos machos. ¿Y cómo llegaron esos burros a la isla? Esos burros llegaron porque cuando el agua ha estado bajito, ellos cruzaban. La isla se convierte en una península. Y en la parte sur hay una parte donde ellos entraban. Además, cuando el agua estaba bajito, servía de pastoreo para... Y había muchos burros ahí.
Hace un par de años habían más de 125. ¿Y, de acuerdo y, a los ¿y qué estimados. Comían? Ellos comen de esos cayucos. Guasaba. Sí, de ese tipo de cosas. Se, se adaptaron a eso. ¿Y quedan dos? La sal es muy... ¿Quedan dos? De acuerdo a las informaciones que yo tengo, hay un programa, unos biólogos allá, porque son especies invasoras. Y realmente... ¿Y el agua dulce cómo la conseguían? Ellos hollan con la pezuña en la arena, el agua se infiltra y le baja un poquito el nivel de sal y se la beben. Pero son además unos burros de eso, especiales, ¿verdad? ¿Eh? Adaptación. ¿El burro está en extinción aquí, David? Sí, porque definitivamente. Lo usaron mucho para consumo embutido. En vivo y el consumo vivo allá. Los carniceros todavía hay gente que vende caballo. Sí. Y engañan mucha, en muchas partes la gente vendiéndole carne. Bien, de, don de Julio, caballo, tenemos un panorama claro. Vamos a ver una cosa. En Duvergé, Bocacachón pertenece a Duvergé. A Independencia. A Independencia. En Independencia, ¿cuál es el principal problema que hay, Julio? Con relación a al medio ambiente. ¿Qué pasa? La agricultura, la ganadería. Bueno, en la ganadería allá está tiene algunos problemas porque a raíz de la crecida del lago Riquillo, el gobierno hizo el proyecto del espartillar para favorecer al sector ganadero. Sí. Pero ¿qué ocurre? El proyecto del espartillar hasta ahora mismo no llena las expectativas. ¿Y ya el lago volvió a su nivel anterior? No, ha bajado un poquitito, ha bajado un poquitito. Yo sí, tengo pero no la información. Mucho. Sí, claro. Bien, háblanos de eso. Sí, el lago entre el 2007, cuando la tormenta Noel y Olga, y el 2012, con las tormentas Isaac y Sandy, subió extra 23 metros de altura. 23 metros de altura es una altura enorme, con lo que llevó el espejo de agua de alrededor de 265 kilómetros cuadrados a casi 450 kilómetros cuadrados. El lago, y todos esos productores y ganaderos que ven ahí, ¿qué se hicieron? Se fueron, se los ha llevado quien los trajo, como decimos. ¿Y no están en Espartillar? En Espartillar está una parte que son los que están afiliados. ¿Y qué le dio al gobierno además de Boca de Cachón a eso? ¿Cómo? Además de Boca de Cachón, ¿qué más le dio el gobierno? Bueno, esos proyectos, y han habido algunos proyectos agrícolas que han fracasado por la falta de seguimiento, de apoyo. Y también algunos por la sequía grande que tuvo la región y el país el año antepasado, además de la falta de inversiones en la parte agrícola, sobre todo en la infraestructura de agua de riego. Neiva, por ejemplo, que es una ciudad que se dice está cimentada sobre una gran presa de agua subterránea. Mire, es muy difícil lograr tres personas, tres ciudadanos que puedan edificar el país sobre, no tres provincias, no, cinco provincias. Vamos a hablar, o de cuatro, Pedernales, Bauruco, Barahona. Independencia y Barahona. Barahona. Y la vinculación directa con San Juan ahora. Sí, pero ahora con la carretera y con la presa, yo quería... Va a hablar de los principales problemas. Uno, problema resuelto. El ingenio con los guatemaltecos ha solucionado por lo menos la producción de azúcar. Sí, yo tengo. Sí, sí. Ha solucionado la producción de azúcar. Ha hecho inversiones significativas. Pero hay, dentro del proyecto que nosotros traemos del complejo sucroquímico, hay una parte fundamental. Que es que cuando el ingenio muere de 600 a 700, complejo sucroquímico de Barahona. El complejo sucroquímico de Barahona, el ingenio Barahona es la agroindustria más grande que hay en el sur y debía ser la más eficiente. En ella, ese ingenio Barahona, cuando muere de 600 a 700 mil toneladas de caña, te puede producir 60.000, 65.000 toneladas de azúcar. De azúcar. Ellos sí, están en ese nivel. En ya. Ese nivel. 5 millones de quintales. Ahí no hay colonos, ¿verdad? No. Ya todas las tierras son de... Estatales y otros, ellos le han comprado, sí. Le han alquilado a los
agricultores vecinos. Entonces yo está, y además de esos 60 mil quintales, 60 mil quintales. Toneladas. Toneladas, perdón. ¿Cuántas, qué otro producto, subproducto está? Bueno, el porque dice complejo, sucro químico. Sí, en el complejo sucro químico hay con la cachaza, que cuando estamos en esos niveles de tonelada molida, puede producir de 25 a 30 millones de caramelo proteico a partir de los minerales que tiene la cachaza, con cal, con urea, como estabilizador. Eso se puede usar en el ganado en época de sequía. Como suplemento. Como suplemento. Y el bagazo se usa en la caldera, ¿verdad? En la caldera. Una parte. Sí. Bien. Pero lo más grave, don Julito, es... Del consumo de energía... Yo soy un amigo de Pérez, de la parte dominicana. Sí. Del consumo de energía, ¿qué parte se autoproduce el ingenio? Podríamos decir que un 50%. ¿El otro se lo da desde el sur? Una parte, pitando, porque antes eso le suplía al batey. Ah, bien. Ya no, bien. Eso es el complejo sucro químico. Sí. Háblanos ahora. Mire, déjeme decirle. Yo quiero completar algo. Que por ejemplo, ahora mismo... Se queman 4.2 millones de quintales de caña, que con una alimentación de 187 libras por ganado pudiera transformarse en 100 mil quintales de carne de res por zafra, usando una mezcla de urea. No, no entendí. ¿Tú estás proponiendo que se use parte de la caña como alimento de ganado? Hay un 30% que se corta porque es la parte del cogollo que no genera sacarosa. Entonces esa la queman hoy en día. Y la queman y es un terror. ¿Y eso no es biomasa? Esa es biomasa para alimento precisamente. 4 millones de quintales de cogollo de caña se queman. ¿Qué tú propones? Propongo que esa caña, el gobierno coja un grupo de borquetas y la vaya cortando y vaya creando en el Piemonte... Una ganadería. ¿Y eso no lo puede hacer el mismo ingenio? Sí, pero ahora ellos están en buscar eficiencia. Bien, veamos un momentico. Sí. Quería José Antonio algo. Quiere añadir algo, adelante. Sí, realmente usted preguntó sobre la presencia del ingenio y hay una parte un poquito difícil, hostil. Una es que el contrato que estableció esa empresa con el gobierno es 98.2. El 2% es lo que le corresponde al Estado y supuestamente a esa parte del sur. Si fuéramos al 2%, solamente en melaza, el año antepasado produjo alrededor de 110 mil galones de melaza, que es la que dice David que debiera parte de ella derivarse a los ganaderos, que hasta donde sabemos no llega ninguna. Pero ¿qué también pasa con el ingenio? Que el 80% de las aguas que van a la zona y que debieran usarla los agricultores de la parte abajo, hacia el lago Enriquillo, de Neiva y toda esa parte, las usa el ingenio. Pero también el ingenio hasta hace unos años cultivaba... Espérense un momentico, porque usted está tratando tema importantísimo. Ayúdeme con una cosa. ¿Dónde desemboca el Yaque del Sur? ¿En la laguna o en la bahía? El curso natural del lago Enriquillo es la bahía por Abanero. No, el río Yaque del Sur y el San Juan también. Y el San Juan. ¿Dónde desembocan? ¿En la laguna de Cabral o en el lago Enriquillo? No, era en el mar Caribe, pero la rotura del dique Trujillo, la inversión de la pendiente del aliviadero de canoa que la llevaba hacia la bahía de Neiva, la volteó y la lleva a todos esos pueblos, a la laguna de Cabral y finalmente al lago Enriquillo, que es la parte más profunda de la isla y del Caribe. Entonces, el Yaque del Sur ya no desemboca en la bahía. La mayor parte va, el 75% que iba a la bahía se derivó y fue. No es el, y ahí viene no la es sobre el cauce doctor. Del Yaque del Sur el que se va a hacer la presa. Sí, sí. Pero bueno, conviene decirle, Julito, que ahora lo que hay es una intromisión de las aguas salinas hacia el río. Entonces dígame, ¿qué agua es que usa el ingenio? El si agua se queda antes de llegar al ingenio. El agua del Yaque del Sur y de las presas que se que la toman en el canal Santana. Entonces,
el canal Santana y otros canales que derivan, pero que pasa la mayoría por el centro del ingenio, que hay un arroyo drene, un canal grande que recoge las aguas del canal, sí, y las lleva a Guaraguao. Si el agua solamente alcanza para o para la caña o para los agricultores, ¿qué solución usted le da? Hay una reglamentación desde cuando Trujillo. ¿Cuál es? El ingenio tiene que apagar las bombas y el uso del agua a las 12 del día hasta el otro día. Eso se no lo está haciendo. Claro, pero el seguimiento se ha perdido. Y así se divide en dos. Sí, en claro. Hasta las 12 uno y después de las 12. Debiera ser. Esa es la solución suya. Sí, claro. Además, y eso va a ser así después de la presa. Bueno, con la presa garantiza más agua. Como la garantiza. No, porque la presa no garantiza más agua. La presa es la misma agua represada. Sí, pero que mientras está represada, después que se llena, los ríos siguen corriendo. Entonces tiene esa doble vertiente. Bien. Ya hablamos del ingenio de las aguas. No, nos falta algo del ingenio. ¿Eh? Del ingenio, para madurar la caña, usa un producto llamado Rondof en mezcla de fuselade. Y eso intoxica todas las vías acuíferas. Muy grave. Dice Tamburini que las abejas se han ido. Las abejas se han ido tanto que ahora el presidente... Ese es un insecticida. Un yerbicida. O es un yerbicida o, perdón, o un abono. No, un yerbicida bien, madurador. Bien, mismo, ese es un problema. Yo quiero seguir en otro link. Esa zona de ustedes, una es el ingenio, ya sabemos... Sí. Las ventajas, está operando, sí, está produciendo una cantidad enorme, casi llegando a la cantidad de Central, sí, Romana. Eso es encomiable. Y por otra parte, le dio vida a la zona. Lo otro es el plátano. Eso que dicen de que plátano neivero y barahonero, eso desapareció. Hay un ataque de cigatoca permanente después que los espejos de agua aumentaron. Que solamente ataca esa que área. Ataca esa región. Pero la gente tiene la motivación y hay terrenos. Sobre la presa Monte Grande tiene la ventaja, don Julio, que va a haber dos sistemas de riego por gravedad que van a llegar hasta Villa Aragua. Entonces, eso es lo que le dice José, es la eficiencia. El director del INDRI dijo que tiró 73,000 metros cúbicos de sedimento en el cauce de los ríos y de la Laguna Rincón. Eso es una tragedia. Sí, pero yo quiero preguntar, ¿qué comen la gente de esas cuatro provincias? Bueno, allá hay una producción desde guandules, plátanos, yuca, conuquito. Esos son conuquitos. Sometido, que han pasado 15 años. En tamaño hay, porque hay una capa. Claro, una capa fértil. Sí, la que lo da el río cuando sube. Pero tenga en cuenta que allá en la bomba de la isleta, 15,000 tareas de plátano, se robaron el transformador y tienen 18 meses sin recibir agua. Pero usted ha ido a Cabral. Yo vivo. Y usted ha visto las bombas de Cabral como están abandonadas. Totalmente, las de Duvergé y las de Villa Alta, de allá de la villa. Eso no sé. Para un gobierno que está haciendo el esfuerzo, que hace boca de cachón, que ahora viene con un proyecto de 1,000 millones de pesos para reforestar con frutales y abejas. Entonces ahí es donde necesitamos que se mete en cintura el pueblo. Okay, seguimos con otra zona. La uva. He visto que cuando usted llega a Barahona y termina en el muelle, antes siempre había una montaña de sal o de yeso. ¿Qué pasó con la sal y el yeso de Salina? El yeso lo siguen almacenando ahí junto con la arena, una sílice que lima los alveolos pulmonares y es muy grave. Se sigue exportando por ahí. Pero tuve problema en tu aparte. Sí, allá es una situación. Porque en el ingenio hay problema, en el agua hay problema. ¿Es bueno o malo? Porque todo. No, lo donde, que pasa... donde el hombre pone la mano, siempre hay dos efectos, el positivo y el negativo. Claro, entonces tiene que haber la coexistencia, donde se le coloca una carpa a ese yeso, a esa arena, para que la brisa no lo vuele. Pero hay sal y yeso todavía en la zona. Sal en menos intensidad, porque la sal hubiera unos negocios que querían, sí, quienes lo administraban, que le dieran más que lo que costaba llevar. No, lo que pasa es que la sal marina es mejor que la sal. No, es para la nieve que le iban a transportar para Estados Unidos, para fines industriales. Y los intereses irresponsables de nosotros, los politiqueros, impidió eso, porque pedían más que lo que iba a ganar el transporte allá. Vamos a otra zona.
la zona de Bahía de las Águilas. Ustedes no tienen que ver con eso. Sí, tenemos que ver. Tenemos que ver. ¿Qué van a hacer ahí? Bahía de las Águilas. ¿Desarrollarla o declarar un santuario? Bahía de las Águilas es vulnerable a la presencia de un turismo de grandes cosas. Hay que mantenerla así como está, como parque nacional. Un acuerdo con la ONU, con la Reserva de la Biosfera 412. Bien. Santa Elena y Polo y el café, ¿qué se debe hacer ahí? Bueno, el café ha tenido una dificultad muy grande en toda la zona. La región Enriquillo, que tiene alrededor de 400 mil habitantes, tiene alrededor de 417 tareas. 17 mil. 417 mil tareas de café. Las enfermedades lo han atacado. Se ha hablado de la sustitución, pero nosotros entendemos que es más práctico, más económico y más seguro aplicarle los correctivos que ya en partes del mundo se han hecho, que debe controlar. Entonces, la café sombra y plátano están enfermos. Sí, muertos. Bien. Julio, dígame, Machi y yo siempre nos hemos preocupado por un nombre que hay en esa zona. Y nosotros no hemos explicado qué muralla, qué abismo hay en la frontera entre República Dominicana y Haití, que todavía existe un lugar que se llama Los Pinos del Edén. Eso da la impresión de que una parte del jardín. ¿Qué hay en Los Pinos del Edén? Bueno, Los Pinos del Edén... ¿O ya eso desapareció? No, hay vivienda todavía ahí. Y ahí se siembra habichuela y otras cosas más. Sí, y cuando me dicen habichuela, ya yo pienso que queman lo que hay y siembran habichuela en una tumba. Hay unos cítricos orgánicos muy buenos que producen y van y venden a Barahona. ¿De quién es Los Pinos del Edén? ¿Es privado o es...? Antes tenía mucho terreno el papá de Peguero, el ex diputado. Sí. Pero eso fue una colonia del Estado que comenzó primero con el fines de seguridad de la zona. Sí, eso es un Edén como Polo. Sin camino. Bien. Ahora. Yo he sin visto camino de un primo mío unos vehículos que salen de Cabral, de una industria, y van y embarcan bloc a las islas. ¿Qué material ellos dicen? Que dice el bloc ecológico. ¿Es ecológico verdaderamente? Arena de mina. No, es una arena donde hay un gran esfuerzo de cantera. ¿Es de cantera? Sí, pero ¿qué ha pasado? Que el efecto de esa arcilla que queda al movilizar la arena ha sido llevado por el arroyo La Cueva. A la laguna, lo está llevando arriba. A la laguna Rincón. Y ha tapado. Y el Rincón y Cabral es lo mismo. Sí, es la misma. Es la misma. Sí, entonces esa es en la vertiente sur que viene. Sur. Entonces, ¿qué ha pasado? Está contaminando la... No, el charco Tomás, donde se criaban el vivero de guabina, Eso hoy es... Dilo que isla. Es guabina. ¿Eh? ¿Qué es una guabina? Guabina es un pez prima de boca. La trucha. Prima, claro. Parecido como la... Tú sabes que es un pez autóctono. Autóctono. Sí. Y ahí se producía en grandes cantidades. Eso, don Julio, usted está dando el parto de que allá convivan, porque se está dando una serie de protestas que hay que manejarla, porque son industrias que aportan demasiado, pero no pueden aportar hasta que desaparezcan los vecinos. Y eso es lo que se está... El mira, trabajo de Leche Rica y su finca experimental. Bueno, con Leche Rica explota la siembra de forraje para el ganado en el municipio de Ubergé. Sí, entonces la asociación de ganaderos le vende a La Rica parte del producto que se explota para ganado. Pero debo decirle algo que realmente con relación a La Rica, nosotros tenemos, claro, nosotros le vendemos también la leche a La Rica, pero el asunto de... Ellos están haciendo también auto... Sostenible autoproducción en energía. No, y además de eso, ellos usan el granolino. Van a buscarlo a Asua. ¿Qué es granolino? Granolino es la leucaena leucocéfala propia. Y ellos la usan como suplente del alimento concentrado. Sí. Bien. Pues, con relación al proyecto del Espartillal, el proyecto, el gobierno... 40.000 tareas, ¿verdad? No, son más tareas. Son más. El parque a los ganaderos se asignaron 5.000 tareas, de las cuales no se cultivan todas, por ahora. Okay. Sí. Entonces, con relación al proyecto del Espartillal, nosotros tenemos el inconveniente de que realmente allí el gobierno nos hizo una cooperativa para que administrara ese proyecto. Pero entonces la asociación es quien maneja el proyecto del Espartillal. Pero nosotros le estamos pidiendo a IDECO,
que nos reanime la cooperativa, porque la cooperativa fue fundada en el año 2013, el 7 de julio. Pero hasta el momento tenemos casi 3 años y pico y no hemos realizado operaciones, porque realmente el proyecto del Espartillal está siendo manejado por la asociación. Y ustedes me están entendiendo que hablar de lo que hemos hablado, cada tema podría ser un programa. Así ustedes mismo. Me quiero que me comprendan, sí. Porque yo quiero terminar preguntándole a ustedes si todavía Barahona y el suroeste es cuatriboleado y minoso. Es minoso. Porque tú me traes aquí el Larimar, la piedra nacional, que es el Larimar. Y trae algo interesante que yo no había visto, que es en forma aquí en forma bruta, ¿verdad? ¿Cómo es que viene? Natural, en su expresión ahí, natural. En su expresión natural, tiene una parte aquí rústica, pero si tú la volteas el corte, ahí encuentra el Larimar. Y si sigue viendo, encuentra un producto Larimar, que es un huevo y una prenda hecha con Larimar. A que, por cierto, te agradecemos eso porque tengo nietas, ¿verdad? Don Julio, tenemos que decir... Es cuatriboleado y minoso. Cuatriboleado y minoso, sí. Así es el sur. Lo que pasa, allá hay mármol, yeso. ¿Dónde está el mármol allá? ¿No es en Samaná? No, ahí hay un mármol travertino. Cuando usted entra el cruce de Vicente Noble, a la izquierda. Sí, ese, entrando Vicente Noble, esa es la mina. Pero entonces estoy yendo casi a la punta esa que está. No está de las aguas termales. Sí. Son parte de las aguas termales. Pero no está siendo explotado. No, porque entonces estamos siguiendo con el animal, pero entonces allá tenemos yeso, tenemos caolinita. ¿Y dónde está el Larimar? El Larimar está a 20 kilómetros de Barahona, en la loma de los Checheses. ¿En la loma? De los Checheses. Eso es que presente un antiguo volcán que hace 100 millones de años, cuando la isla estaba todavía sumergida, fundió. Emergió. Sí, no, pero en medio de ese volcán fundió el aluminio, el hierro, el cobre, Espérate, el aluminio de Pedernales. Restos, porque al ser... Entonces Pelempito es parte de ese volcán. De una depresión. Está a 1500 metros de altura, lo que se llama el hoyo de Pelempito, y a 350 metros encuentra usted. Entonces tú tienes aluminio, tiene Larimar, tiene caolinita, sal, tiene yeso, calcita, tiene caolinita, mármol, caolinita, sí. ¿Qué es caolinita? ¿Caolín? No, es lo que se usa para las botellas. Ah, para el para fabricar vidrio. Las botellas de cristal. Pero sobre el Larimar, quiero decirle que el Larimar emplea alrededor de 1200 hombres y diario trabajan más de 360 hombres en el minado. ¿Y hay suficiente? Sí, porque la boca del volcán tiene un radio de más de 3 kilómetros. Y acuérdese que el volcán... ¿Y eso es lava volcánica? Eso es lava volcana con inclusiones de calcio, de sodio, de aluminio. ¿Qué le da el color al cobre? Le da el cobre, le da el color el cobre y el hierro. Y el hierro, ¿sabe que el color rojo del hierro va dando ese color celestial, ese color que cuando usted lo mira ahora mismo, don Julio, y le va dando una longitud de onda refrescante, sí. Va a sentir usted que está en paz. Tú eres un poeta del Larimar. Pero vamos a hablar del aspecto económico, don Julio. Eso se estaba llevando bruto para China, sí, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania. ¿Ya se está procesando aquí? No, todavía no, pero una resolución del año pasado del Ministerio de Minas provocó que se procese el Larimar aquí. Y ese Larimar tiene un mercado ahora mismo que los turistas que vienen gastan 600 millones de dólares al año y llevan bien. Una cosa. Yo quiero un aporte. Si el presidente o sus colaboradores estuviera oyendo este programa, Julio Fernández, señor. En la zona que usted se maneja, ¿cuáles son las industrias o en agropecuaria o en mina
que puede el FEDA y el presidente ir en su ayuda y merecen dos o tres visitas sorpresa. Bueno, por lo menos allá prácticamente de nosotros dependemos es de la ganadería. Allá hay una minita ahí por el asunto, ven a ver que la gente sobrevive de eso. Pero realmente allá no hay esa ¿Y Rica no puede ayudar un poquito más? Bueno, debiera hacerlo. Pero debo decirle algo, que con relación a nuestro proyecto ganadero, excuse que le voy a, que quiero hablarle un poco de eso, porque nosotros tenemos una cooperativa que el gobierno no la organizó, pero la cooperativa no la han dejado funcional, porque el proyecto del Espartillal está siendo manejado por la asociación, pero oye, sin registro de contabilidad. Allá usted hace una pregunta. Pero es un prerequisito para conseguir ayuda gubernamental convertirse en asociación o en cooperativa. En cooperativa, porque la cooperativa... ¿Por qué no está funcionando? Bueno, la cooperativa no la han dejado funcionar. Ya tenemos 3 años y pico. Nosotros le pedimos a IDECO que nos diera... Inclusive IDECO ahora en diciembre iba a hacer una asamblea para elegir los nuevos directivos de la cooperativa. Pero por falta de recursos, la regional de Neiva dijo que no podía hacer nada. Que podemos llamar al gobierno la atención o al director principal de aquí, para que realmente le dé logística a la cooperativa, para que la cooperativa comience a esa funcionar. Iniciativa, ¿el gobierno o ustedes mismos? Bueno, realmente nosotros hemos tratado de que IDECO, pero realmente, como ellos alegan que no tienen recursos, ni siquiera para mover los vehículos, para llevar los facilitadores. Nosotros queremos realmente que el gobierno y que también, pues nosotros estamos empoderados de la cooperativa, lo que pasa es que no podemos hacer nada, porque la asociación es manejada, el proyecto de la Espartillal es manejado por la asociación. Bien, sí, pero, está claro lo de la cooperativa y la ganadería, sí. La zona suya es ganadería. Es ganadera. Bien, es ganadera. Yo quiero preguntarle, ¿el Larimar en qué provincia está? Está en Barahona. Ok, contéstame esta pregunta, para tener una idea del valor como piedra preciosa, y si llega a ser piedra preciosa. Semipreciosa. Un huevo así, ¿qué puede costar? 1.200 pesos. Pues casi oro. Porque eso tiene la intervención de 14 personas trabajando, desde el que la mina en el hoyo, desde el que la coge y la corte, la pula. Y una pulserita como este corazón. 250, 300 pesos. Bien. Porque esa incluye también 12 personas para trabajar, 12. Desde hacerle el hoyo al Larimar, que tiene que ser un especialista. Y estas incrustaciones que tiene la lava del Larimar, ¿se sacan de ahí las piedras? ¿Hay que meterle en una torba o ustedes la procesan? En una torba, pero sí, claro, Julio, ese es un mosaico de obras que usted puede sacar ahí. Por eso Bien. Se lo trajimos en especial, Bien. Porque sabemos que el presidente lo escucha a usted y le da trascendencia a lo que yo hablo. ¿Y a esa gente qué ayuda se le puede dar? El fondo patrimonial de las empresas públicas reformadas, que ha construido barrios y torres empresariales en otro lugar, no ha invertido un chele como lo reza la ley 141. Usted dice Fomper, ¿verdad? Fomper. Que de lo que es de aquí, desde la Romana. Lo que era acorde, que ha administrado miles y miles de millones de pesos. Solamente una... Y en cuestión de dinero, ¿qué inversión usted cree que ustedes necesitan? Montar 100 talleres en la provincia, porque los artesanos también son de los ríos de Neiva. ¿Y el costo de un taller, en cuánto usted lo valora? Vamos a decir que esté... ¿1 millón de pesos? ¿Y entonces quiere 100 talleres? 100 talleres, 100 millones. Que pudiera colocarse en la zona cafetalera. ¿Y ellos podrían pagar ese dinero? Totalmente lo pagan. ¿En qué tiempo? Depende del apoyo que le dé el Estado y la fiscalización, para que se aproveche, se use y aprobar. ¿Y están ya formados en cooperativas? Hay cooperativas, pero necesitan el control que está diciendo, la supervisión del Estado, la auditoría, claro. La defensa, porque cada uno de nosotros que salimos, cuando llegamos, creemos que todo lo que está abajo nos... Fuera del Larimar, ¿qué otra ayuda usted? La fábrica de cemento, el único lugar que hay yeso es en Barahona, y hay Larimar, entonces no hay ninguna industria. ¿Y dónde está la fábrica de cemento? La fábrica de cemento, uno en Pedernales, allá, que hay que llevar... ¿Y de quién es esa? Esa era de un grupo colombiano. ¿Y quién la compró? Eso, yo vi que hasta una transacción con, creo como que un Corripio, me habían dicho. Con Pepín lo compró. Yo lo he oído, nada más lo he oído así. ¿Y el yeso allá qué está? Solamente en el país hay yeso en Barahona, Larimar en Barahona. Bien, vamos entonces a hablar con...
Neiva. Tramacón. Tramacón, en el área que tú te manejas, en la provincia que tú te manejas, ¿qué ayuda? Mire, lo primero es que Neiva, comenzando por Neiva, necesita un hospital y el equipamiento y apoyo económico. Necesita las calles que tiene alrededor de 19... Ese es el pueblo de el Neiva. El pueblo, 19.5 kilómetros sin asfaltar. Eso usted del liderazgo no me ha servido para nada, en Ley, no va para hablar pendeja. Es mi primo. Sí. Todo el mundo es primo, ¿eh? No, de verdad. De verdad, pero Neiva necesita lo que decíamos ahorita, que se busque la manera de hacer justicia entre los intereses del consorcio azucarero y los agricultores. Se necesita que se hagan la construcción de los canales, sobre todo. ¿Usted quiere un hospital? El hospital de Neiva no sirve. Una cosa. ¿Qué edad tiene usted? 62. ¿Usted se acuerda una vez que apareció un turco allá que decía que curaba el cáncer? No, un turco no, un hombre muy bueno, Andrés Lama, el papá de Mario Lama. ¿Y ese es el papá del ginecólogo? Sí. Pero él inventó una vaina y después dijo que no le daba el secreto a nadie. Él hizo muchas cosas, bueno. Un hombre muy inteligente. Él es dueño de la farmacia, ¿verdad? Sí, sí. Y del cine. Ya murió él. Ah, se murió. Pero es una familia muy buena. Y el doctor es una estrella. Yo lo oigo hablar en la receta médica. Sí. Él va todavía a Neiva de vez en cuando. Sí, va. Él fue candidato. Y mire que él fue que le cedió. Tiene que ir de residencia ya. Hablo bien de él y soy amigo de él, a pesar de que me tumbaron con él en la candidatura a senadora. Ah, te tumbaron la tuya, ¿verdad? Pero puede ser que me hayan hecho un bien. ¿Tú crees que te hicieron un mes? Sí. Yo quiero con ahora. Con Neiva. Siga. Neiva, usted oyó mencionar la uva. Neiva sí. Es la única provincia que produce. Pero está muy salino. Por falta de agua. La estructura de agua, la infraestructura está colapsada. Y Neiva, que pudiera producir, tener en producción unas 8 o 9 mil tareas. La Clavellina Putico tiene uva muy buena. ¿Por qué el resto no lo eso tiene? Eso pasó porque la uva ahora mismo no está en más de unas 2.000 tareas aproximadamente, cuando tuvo en más de 4.000. Pero ¿y por qué agua? Si tú te paras y ahí hay hasta plantas de agua que obtienen, que envasan agua, si es de primera calidad. Pero hay que instrumentalizar la explotación del agua. Tenemos el río Panzo, el Manguito, que dan mucha agua. ¿Y las marías que están por ahí? Las marías que nacen de esas fuentes. Agua dulce, muy buena. Y ahí está la agua Galván, que fue en un momento la segunda del eso mundo. Eso es que era de Silvio. Claro, sí. Y vaca, y en Villaragua no hay nada, porque ahí lo que aparece un hombre que me llama todos los días, que es amigo mío. ¿Cuál es? Iguana. Bueno, allá nosotros le damos seguimiento a la situación del lago, que comencé ahorita a explicarle la crecida, pero también debo decirle la decrecida. El lago Enriquillo del 2012 a esta fecha ha reducido 357 centímetros de altura, lo que significa que ha liberado una gran cantidad de tierra. Eso en altura y en extensión. Ha soltado mucho terreno. Mucho. Que ya están cultivando batata. Con la buena suerte de que esos terrenos, el lago fue ocupado por mucha agua dulce, y esos terrenos no tuvieron bajo la influencia de la salinidad cruel del lago en sí, y esas tierras están siendo usadas ya en producción. Quiero decir que esta es una primera intervención, porque mira, David, se nos queda el aeropuerto, se nos queda el turismo, se nos quedan muchísimas cosas, y aquel señor tenemos que darle 5 minutos y no me va a hacer un infarto. Él tiene una cosa que decir. Sí. La calma. Con relación a que los problemas que necesitamos ayuda del Estado, el hospital ya está abandonado, pero realmente el tema no es que no me interesa. ¿El hospital de dónde? De Urgé. Estaba necesita por lo menos una... ¿Y cuál fue que inauguraron ahora? ¡Qué precioso! Jimaní. El de Jimaní. Ah, el de Jimaní. Sí, claro. Pero debo decirle, señor, que nosotros necesitamos el sector ganadero, porque allá nosotros estamos comprando el forraje del ganado. Pero cuando tú coges 20 mil pesos de comida para el ganado, cuando vas a pagar, si pagara todo el dinero que coges en el instante, no te quedará nada. Entonces lo que se hace es que se le flexibiliza el descuento, pero la deuda sigue subiendo. Entonces, no tiene lógica, porque allí realmente como se maneja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay algo que hay que hacer por lo menos, porque nosotros prácticamente no tenemos acceso
¿A crédito? No, no, crédito sí el gobierno nos dio, porque el gobierno le dio 62 mil millones de pesos para desarrollar el proyecto. ¿Acceso particular. A qué? Mire, acceso a los informes contables, porque no sabemos qué es lo que está ocurriendo allí, porque cuando nosotros tomamos la... Volvemos al tema original de la cooperativa sin control. Claro, porque cuando tenemos acceso, cuando llegamos allí, por lo menos que tomamos el forraje para el ganado, la cuenta sube demasiado, entonces el ganado no devuelve la cantidad. ¿Usted está pidiendo supervisión? Supervisión, porque ya, realmente, ¿sí? Ya. Oiga, escúcheme, Julito. Supervisión, y te queremos también que la cooperativa arranque, porque tiene 3 años y está en línea muerta con los talleres, y que se haga, y que realmente, IDECO intervenga en ese asunto, y con el asunto de los talleres, la capacitación, la educación. Doctor, ¿para qué esta cooperativa? Coordine otra participación, porque los problemas son muchos. Sí, sí, vamos a coordinar eso. Hacia adelante para que finalicemos. Yo quiero algo personal. Yo quiero aprovechar este programa, la audiencia y la fe de ustedes y la gente, para que le pidamos a Dios por un hermano que yo tengo, el ingeniero Paulino Antonio Matos. ¿Qué le pasa, Mato? Está, tiene 30 días en el secano interno. Él comenzó olvidándosele las cosas y pasó una serie de procesos en el que ha terminado en coma. Los médicos... ¿Qué edad tiene? 67 años. Un muchachito. Llegó, Llegó allí un ingeniero de primera categoría, un hombre bueno. Llegó allí... ¿Qué diagnóstico tiene? No han podido. El doctor José Joaquín Puello, el doctor Marte y un grupo de... ¿No fue una hemorragia cerebral? ¿Qué hizo? Nada de eso. Se le diagnosticó inicialmente un posible tumor y después se descartó de la malignidad. Bueno, pues no hay diagnóstico y está a punto de la muerte. Le pido solamente a Dios, orar a Dios por la salud de Paulino Antonio Matos Peña. Bien. Ahí. Bien, yo quiero agradecerle a David Borges, que... ¿Ingeniero en qué? Ingeniero civil. Iba a cumplir ahora 40 años de que graduado. Nos ha traído hermano de Joaquín Mato, amigo todo de Quesada. Todos estos sureños. Ay, sí. Se nos queda otra industria también. Wow. La industria militar. Sí. Tú sabes la cantidad de guardias que han nacido. Déjeme decirle, Julio, algo. Mire, esa industria militar ha producido... La mayoría de militares muy serios. Sí. Y Duvergé, siendo una cunita pequeña, ha visto en 3 años morir al coronel Domingo Antonio Pérez Paulino y a Juan Terrero Medrano, pero con una diferencia. Siendo director de droga, matan a Domingo en Moca y tiene en su bolsillo 340 pesos y un carro Corolla del 80. ¿Y el otro? Tiene en su bolsillo el pasaje, no tiene casa ni tiene vehículo. Han matado a los tenientes coroneles, serios. Nos queda eso pendiente, porque todo lo que usted oye de los Pérez, los Pérez Bello, los Pérez Borges, todo eso es sureño. Señores, gracias, y se queda todo pendiente. Okay, gracias. Vamos a hacer una pausa y recordarles que Cerdocentro es lo nuestro. 27 con privada, están los Aglur sirviéndole la mejor comida del barrio. De Luis Minier solamente queremos un informe. Luis, la plaga que ha afectado las musáceas, ¿cómo está la recuperación? ¿Y si hemos avanzado o estamos estacionados? Solamente eso, porque de eso tú has hablado mucho. ¿A qué altura están el problema de las musáceas? Bueno, ahora mismo, después de las inundaciones... Primero, buen día. Gracias por permitirme participar en su interesante programa nuevamente. Después de las inundaciones se ha estado canalizando el trabajo en lo que son la recuperación de la musácea, rehabilitación. El Banco Agrícola le ha ofertado crédito a la parte bananera y a la parte de plátano para su recuperación rápida. Y ya se está trabajando, tanto los productores como los técnicos que inciden en este trabajo, se han hecho varias reuniones para la recuperación y la rehabilitación, y ya se están empezando los desembolsos. Por parte del Seguro Agropecuario se hizo un levantamiento rápido de la parte afectada, qué porcentaje fue afectado para el pago inmediato y que el productor pueda interactuar en una pronta recuperación. Ahora, para nosotros lo preocupante, ¿verdad? Después que
se canalizaron todas las aguas, que se hicieron los drenajes, que se roturaron la tierra, es la parte de la Sigatoca que va a quedar imperando por la alta humedad relativa y por las condiciones de temperaturas adecuadas para el desarrollo del hongo. ¿Tienen solución? Sí. ¿Cuál es la solución? Tenemos solución y tenemos técnicos trabajando en la parte cultural de soja, fertilización y aplicaciones de fungicidas. Lo que el productor debe interactuar es rápido en la aplicación de todo este componente tecnológico para poder recuperar. En el caso de los bananos tiene una importancia enorme porque el hongo reduce la parte foliar de la planta e inmediatamente ocasiona bajo grado, bajo llenado y madurez temprana que no son asequibles para el mercado de exportación del banano. Bien. Estamos hablando de cuánto tuvo que desembolsar la Agrodosa para esos productores. ¿Y a qué nivel? Bueno, ya ese trabajo usted lo hace la parte administrativa. Okay. Nosotros lo que hacemos es levantamiento técnico. En el caso del plátano, ahí nosotros hemos querido siempre trabajar en lo que es la diferenciación de la siembra en la zona norte y en la zona sur. Porque aunque hubo inundaciones, naturalmente, por el sistema de siembra que tenemos en República Dominicana, la productividad baja en la época de invierno. Porque nosotros tenemos concentrado el 70% de la siembra de plátano en el Cibao Central y de ese 70%, el 90% es bajo secano. Bien. Vamos a darle las gracias a Luis, porque Luis es parte de aquí. Sí. Ya él viene y nos mantiene. Ya por lo menos sabemos que tenemos problemas todavía. Sí. Sí. Señores, cuando se decidió capitalizar las empresas del Estado, a la muerte de Trujillo, nosotros tuvimos que el Estado quedó como propietario de todas esas empresas que eran de Trujillo, de sus familiares y de sus allegados. Básicamente se conformó lo que era la Corporación de Empresas del Estado, que era CORDE, pero además teníamos la Corporación Dominicana de Electricidad y teníamos el Consejo Estatal del Azúcar, que eran los tres grandes grupos de empresas, una de energía, uno de caña y otro de industrial y comercial, que era CORDE. Se puso en subasta y todo el mundo sabe los resultados, pero se creó un organismo que todavía el país no está muy claro de lo que es, de lo que queda CORDE y lo que es FOMPER. Yo quisiera que el ingeniero Carlos Edmundo Montero nos edifique y nos diga qué es hoy día CORDE y si hay un consejo que él preside y ese consejo, cuáles son sus funciones. Ayúdenos un poquito, don Carlos. Bueno, buenos días, primeramente. Más que hablar de CORDE, yo voy a tratar el tema del fracaso de la privatización del Consejo Estatal del Azúcar y la posible quiebra del Estado Dominicano como consecuencia de este desastre. Yo quiero hacerte un apunte, porque yo coincido totalmente contigo, pero recuérdate una cosa. Lo único de las tres empresas, de los tres grupos, CORDE, CEA y Corporación de Electricidad, lo único que el Estado ha mantenido su propiedad es de los ingenios y de sus tierras, ¿sí o no? No es así. No es así. No. Yo que trabajé durante 20 años en la industria azucarera, primeramente soy Virginio Quisqueya, soy descendiente directo de Cocolos. Estamos hablando de que el estado de Eduardo Trujillo, alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados de tierra. 12.000 es la cuarta parte del territorio nacional. Cuarta parte del territorio de la República Dominicana. Si nos vamos atrás, los errores que se han cometido en la isla de Santo Domingo, el desmonte de parte de los españoles, de toda la plena de Azua, de toda la zona del Cibao, zona de la capital, la devastación de Osoria, el desmonte de Napoleón Bonaparte
de Haití, convirtiéndolo en el primer productor de azúcar. ¿Tú estás comparando eso con aquello? Sí. El desmonte de los ingenios de toda la tierra de San Pedro de Macorís y Atomayor. El desmonte del Ceibo, Higüey, Romana. Momentito. Desmonte que desmonte antes, perdón. Óyeme, Montero. Quiere decir que eso era monte y lo desmontaron para sembrarlo de caña. Así mismo. Siga. Oh, el desmonte de parte de Trujillo, de toda la zona de Jaina, Villa Altagracia y Esperanza. Ya hecho eso, nos vamos a un problema mayor, que es el problema de San Pedro de Macorís, de donde yo soy oriundo. En el 75, solamente existía en San Pedro de Macorís Mosquito y Sol. Y Sol, Mosquito eran y Sol. Dos pequeñas secciones. Dos pequeñas secciones de San Pedro de Macorís. Solamente se producía plátanos, algunos víveres, algunos vegetales y nada más. Nosotros pertenecíamos al principio del 62 a la comuna de Atomayor y luego a la comuna del Ceibo. En el 1876, Amechazurra crea, 1876, repito, el ingenio Angelina. 1882, el ingenio Consuelo. 1882, el ingenio Santa Fe. 1882, el ingenio Colón. 1879, el ingenio Porvenir. 1884, el ingenio Puerto Rico. 1892, el ingenio Quisqueya. Y en el 1914, 15, 16, el ingenio Las Pajas. Entre el periodo 76, 86, se crearon 7 centrales azucareros en San Pedro de Macorís, lo que dio paso a la creación de la provincia de San Pedro de Macorís. ¿Tú citas el libro? Tengo el libro en la etapa final, estoy sacando solamente unos extractos, unas investigaciones que tengo que hacer. Si le falta cuarto, me avisa que te lo busco por ahí con un amigo. Bien. Sí. Entonces, resulta que antes de eso, San Pedro de Macorís no era nada. Se convierte en provincia. Cuando analizamos el empleo de San Pedro de Macorís durante 100 años. ¿Esos 7 ingenios en cuántos años se hicieron? Precisamente en 10 años. Sí. Y entonces háblame de la otra etapa. Bueno, imagínense la fuerza de trabajo de más de 7.000 personas para poder sembrar vía férrea, tractores, en esa época no había tractores, carretas, para poder hacer ese central azucarero. ¿Todavía no habían llegado los americanos? Sí, ya. ¿Cuándo llega Keyboard y el grupo? Bueno, en el 1879, Mayor, sí, el que creó a Porvenir era de americano. Sí. Ya en el 82, cuando Alexander Bass compra el ingenio al grupo Bao y luego se lo entrega a su hijo William Bass, un científico, una persona que hizo mucho por el ingenio Consuelo y por San Pedro de Macorís. Ahí empieza realmente el desarrollo de la provincia. Resulta, eso fue primero que Barahona, Puerto Plata y Jaina. Claro. Jaina fue en el 50, Cataray con la unión de un ingenio de Puerto Rico, el ingenio de Las Pajas. Jaina de Trujillo. Trujillo. Cataray en la unión de un ingenio de Puerto Rico. ¿Y Montellano y Amistad? Montellano y Amistad estaban antes. ¿Antes de Macorís? Sí, sí. Mucho antes. ¿Y Barahona? Barahona fue después, mucho después. En el año 1900 y pico, no recuerdo el año. Esperanza. Fue mucho después. Y Esperanza. Esperanza también. Fue una creación. Esperanza y Cataray vienen juntos, ¿verdad? Vienen juntos, exactamente. Esperanza primero y después Cataray. Siga. Entonces,
San Pedro de Macorís hoy día, en el día de hoy, no es nada. De pasar de pleno otra vez. Liderato. Volvimos al 1875. De pleno empleo durante 100 años, único caso en América, hemos pasado a partir de 1880 a un 43% de desempleo. San Pedro de Macorís hoy está olvidado. No hay posibilidad física de... ¿En qué fecha tú la ubicas otra vez? En el 1875. 100 años atrás. 100 años atrás. Porque si nos vamos a los Batelles, que son 400... ¿Y cuándo fue el avance de los millones, Montero? Hubo una en el 1920, otra en el 1900 y otra en el 1960. 1950. ¿Por qué se le llamó así? ¿El florecimiento de qué? Porque el 80% de los recursos de la República Dominicana provenían de la agroindustria cañera. Ahora, ese no es el problema. El problema es el siguiente. Una tonelada de caña te produce 600 libras de bagazo. ¿600 libras de azúcar? Bagazo. Ah, de bagazo. 500 libras de cogollo y hojas. 240 libras de azúcar, de polarización de 96. 75 libras de miel, equivalente a 6 galones. Y 70 libras de cachaza. La agroindustria cañera... De esas cuatro o cinco cosas, ¿el alcohol de dónde viene? De la miel o directo. Sí. Aquí se ha satanizado la industria, la agroindustria de la caña del Consejo Estatal del Azúcar. Y hoy... Espérate, se nos olvidó la solapa del libro. Montero, ¿en qué área tú te has desempeñado? Bueno, yo he sido ingeniero de ingenios azucareros. He sido ¿Tú eres un ingeniero químico? Yo soy ingeniero electromecánico. Soy administrador de empresas. Administré varios ingenios. Y desde, digamos, los años 50 tuyo. No, tú tienes 70 años. No, 68. ¿Eh? 68. Ok, de los años 60 a la fecha, ¿qué tú has hecho en la industria azucarera? ¿Administraste qué? ¿Quiqueya? Yo administré a Porvenir, a Consuelo, trabajé en Cataray, en Quiqueya, y luego fui director de proyectos del Consejo Estatal de Salud. Cuando llega el PRD con Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, ¿qué tú hacías? Gaetán Mucher, yo era ingeniero de Consuelo, me nombra administrador de Consuelo. ¿Y Santaella qué hizo contigo? Cuando llegó Santaella, me cesanteó. ¿Te? Me canceló. ¿Te votó? Sí. Qué bien. Y dime, Javi. Sí, qué bien. Cuando desmantelan el Consejo Estatal del Azúcar, ¿a qué te dedicas a partir de, a del 90? A mi empresa privada de construcción. Yo hago proyectos de construcción. Ahora, ¿qué resulta? Se ha satanizado... ¿Tú eres macorizano? Sí, del ingeniero. ¿Tú eres quiqueyano? Quiqueyano valiente. Sí. Se ha satanizado. No, no es valiente, está jodido esto. Se ha hecho una falsedad, algo diabólico, porque el CEA nunca perdió un peso. Nunca perdió un peso. Espérate. El CEA, mientras producía azúcar, no perdió. Nunca perdió. No es de que solamente ganó cuando Fernandito. No, nunca perdió un peso. Por a pesar razón. De que tenía una carga excesiva de personal. Así es. Por una razón. ¿Por qué? Si yo produzco un dólar por la venta de azúcar y mieles, y en ese entonces, incluyendo a Balaguer, si el dólar estaba a 1.50, al CEA se le devolvía un peso. Si a ese peso le descontamos los costos que involucran el mantenimiento de los batelles, como son los siguientes.
El mantenimiento de las escuelas, caminos, calles, agua, el sostenimiento de 414 batelles completos, 94 mil cabezas de ganado llegó a tener el CEA. De esas 94 mil cabezas Consuelo, de ganado. En Hacienda Consuelo, ¿qué tenía? Hacienda Consuelo. Y se agana. Montero. Se agana y Hacienda Consuelo. Montero, yo tengo, ya voy a tener casi 25 años con Quesada y lo acabo de mirar. ¿Sabe lo que me dijo? Ajá. Suspéndeme, conoce lo que come y sigue con Montero. Me lo acaba de decir. Sigue. Entonces resulta que cuando tú, de un peso, que el CEA, sí, que el Banco Central te devuelve, tú le das 15 centavos al bombillo azucarado de la CDE, 10 centavos a INEPRE, te quedan 75 centavos. El CEA produjo 1.50, un dólar al cambio de 1.50, le quedan 75 centavos. Ahora, en esos 414 batelles, habían alrededor de 700 bombas de agua, alrededor de 60 molinos de viento. Todas las calles, los caminos, las carreteras eran mantenidos por el Consejo Estatal del Azúcar. Yo le quito a eso 20 centavos más. De cada 1.50 que se producía, el Estado se quedaba con la mitad. Entonces, el Estado ha hecho el negocio del capaperro, como se dice. Hoy, esos 414 batelles, el Estado tiene la carga del cabildo de esos 414 batelles. ¿Quién botaba la basura? De esas 94 mil cabezas de ganado que yo le dije, carne para esos batelles. Carne para los comedores económicos. Carne para los asilos de ancianos. Carne para la policía, las Fuerzas Armadas y la Marina a precio de costo. Ajá. ¿Y la energía para los batelles? Ahora lo voy a decir. ¿Y las escuelas? Ahora lo voy a decir. Ya lo mencionó. El CEA y la industria azucarera en general producía más energía que toda la República Dominicana completa. Si ustedes analizan, como yo he analizado, los megavatios que se producían en la caldera del 1876, mientras San Pedro estaba oscura y la capital estaba oscura, los ingenios estaban prendidos, interconectados. ¿Cómo? Por energía eléctrica, por vía férrea y por vía telefónica y por vía vial. Por carretera. Hay algo que no quiero que se te quede. Ajá. Cuando nosotros llegamos a Montellano, enfrentamos un problema social que nos dio mucha pena desmontarlo. Y es que todos esos batelles y esas pobres, que ya no eran batelles desde el punto de vista, eran como localidades, vivían del ingenio. Del ingenio. Así es. Todos hablaban de la guachipa porque había que decir algo. Así es. Pero todos vivían de ello. Eso era así en todos los ingenios. En todos los batelles. Es decir, educación, basura, agua, luz y mano de obra y trabajo. Porque los talleres, había una parte que era fabril y otra parte era campo. Pero no solamente eso. En los cañaverales se producían todo tipo de productos agrícolas. ¿Alrededor de los batelles? En los carriles, sí, dentro de los carriles. De subsistencia agrícola. Durante el tiempo muerto. Un trabajador cualquiera, pongámoslo en el ingenio Consuelo, lo único que necesitaba para comer, si llevaba un bacalao, era llevarse una batata. Yuca, batata. Lo ponía al lado de la caldera, se cocía, bebía guarapo de caña con limón y con eso se sostenía. ¿Cómo se resolvía cuando
la caldera del ingenio ya no tenía bagazo y tenían que usar otra energía. Bueno, al principio lo que se usaba era madera y el bagazo excedente de un año para otro. Si usted va a los registros que yo tengo en el ingenio Quisqueya, en el ingenio Consuelo, se hacían pacas de bagazo de un metro por un metro con alambre, con una prensa de mucha capacidad. Esas una pacas, briqueta, ¿eh? ¿Ah? Una briqueta, más o menos. Una briquetadora, pero unos... Grandes. Unos Montero, y desde, a propósito de leña, que dijiste, ahí se ponía leña, desde Romana hasta San Luis, ponlo en tu cabeza, Romana a San Luis, aquí en la capital. Sí, correcto. ¿Qué había antes de los ingenios? Bueno, en la zona del Ceibo. En la historia que tú en tienes. En la zona del Ceibo, en la zona de Higüey. Y la del Foco. Era el mayor productor de cacao de la República Dominicana. Y ganadería. Y ganadería. En el 1913, nosotros pasamos a ser el tercer y cuarto productor de café y de cacao del mundo. Entonces, todas esas devastaciones que se hicieron, ya se hicieron. ¿Quién hizo esas devastaciones? Bueno, como yo le expliqué, en cada proceso de hacer un ingenio hay que hacer un desmonte muy grande. Ahora, ¿qué resulta? El problema más grave y el que yo más me duele es que el CEA pudo haber producido 600 megavatios. El ingenio San Diego hoy en Guatemala, produce. Está pasando de producir 66 megavatios a 111 megavatios. Jaina solo pudo haber producido lo que produce Itabo. La construcción de Itabo es un fracaso. ¿No te duele, dentro de los dolores que tenemos, que lo tenemos todos aquí, el que todas esas vías férreas que... Si tú la coges en un mapa y la unes una con otra, tienes un sistema nacional de transporte y eso se fue a la porra? Así es. Nosotros nos comunicamos entre Quisqueya, Consuelo, Ozama. Y hasta el Cibao. Santa Fe. No se conectaba hasta el Cibao por la luz. Tú por Cotuí te metí en Pimentel y Castillo. Desde luego. Desde tú por Cotuí te metí en Pimentel desde y Castillo. Desde luego. Otra cosa, preguntar si no te duele. Cuando se habla de la belleza de eso que se desmontó, ¿no te preocupa el que un alto porcentaje era mano de obra extranjera? No es así. Al principio, yo que soy descendiente de cocolos, cuando se trajeron los puertorriqueños al corte de la caña... ¿Por qué vinieron puertorriqueños aquí? Porque el ingenio... Puerto Rico fue creado por un puertorriqueño serrayés y mucha Juánica. En Juánica hubo huelgas de 6 meses. Hubieron huelgas en Puerto Rico 4, 5 y 6 meses. Vinieron aquí. Eso provocó que en el 1913 en Romana se sembraron las cañas para llevarla por Balcaza a Puerto Rico. Ahí aquí se llegó a llevar caña dominicana a molerla por Puerto 13 Rico. Al 17. ¿5 porque, años? Sí, porque en Romana hubo la primera refinería de petróleo de toda nuestra área del Caribe. ¿En Romana? Sí, en Romana. Esa refinería de petróleo... Puede ser que tú no lo supieras, en mis investigaciones yo lo he buscado. Fue inaugurada en el 1897. Y fue comprada por Pedro Lluveres, un socio de Juan Bautista Vicini. Esa refinería, y se va a acordar ahora, era la que producía el famoso gas morado. Ah, el gas morado. De ahí... Ah, el querosén de gas morado. Es más malo que el gas morado. Exactamente. Entonces, tanto a Romana como a San Pedro,
llegaron muchas personas de Puerto Rico, muchos trabajadores de Puerto Rico y muchos trabajadores de las islas de Barlovento. ¿Por qué le decían, esos fueron de los puertorriqueños que llegaron por tierra? Porque llegaban en barcaza. En barcaza. Ponte de la caña y desde luego después ya se integraban a la parte fabril y a la parte técnica. Carlos, tú tienes un problema que has creado. Sí. El señor Constant propone que tú eliges el sábado que quieras para iniciar de 6 a 7 de la mañana esa historia, porque cada cosa que has mencionado, entonces coger todo eso que vas a señalar en esos días de 6 a 7 los sábados en la revista Agropecuaria y después tras hacerlo escrito y colaborar con el libro que tú estás haciendo. Pero a mí lo que me preocupa en este momento, porque es que creo que estamos todos los días peor con respecto a eso. Sí, tengo una preocupación muy grande porque en los ingenios Quisqueya, Consuelo, por venir, en toda esa zona, Santa por Fe. Venir todavía no, pero por venir lo que hay un amaraco ahí. Bueno, por venir era el ingenio. Y eso que tú no has visto Montellano y a mitad. Pero ya no produce refino. Porvenir. Bueno, tú sabes que la refinería de Porvenir vino conjunta con la cervecería Presidente. Ah, ya. Fueron los mismos grupos alemanes que hicieron ese de Pilsener. Yo, en mi opinión, y fui ingeniero y fui administrador de Porvenir, ni se ha hecho, ni se está haciendo, ni se hará un azúcar refino como el azúcar refino Cisne. Naciste. Por una condición. A mí me hablaban de Romana. Cisne era de Romana, ¿eh? De Porvenir. De Porvenir. Papagayo era así. Papagayo era Romana. Papagayo. A mí me hablan de Romana y me hablan de los vicinos. Y los respeto. Pero debo decir aquí que el Consejo Estatal del Azúcar estaba muy por encima de la productividad azucarera. De los otros sobre dos. Sobre Vicini. Y sobre Romana. Y sí. Tengo las pruebas sencillas. Mientras Colón, sus cañas eran producidos en sabanas, en lagunas, con un rendimiento de 2, 2.5, 3 por tarea. El y Romana en piedras, con un rendimiento similar, habían zonas del ingenio Quisqueya y del ingenio Consuelo que producían 25 toneladas por tarea. ¿De qué año tú como me naranjo ¿De qué año tú toda me Toda la vida. Bien, señores, yo quisiera al amigo Carlos Edmundo Montero, ingeniero mecánico y bueno, ya hay que decir historiador de la industria azucarera, de que no se pierda. Dame aclarar algo con Carlos. Carlos, ¿a partir de cuándo? Sí, vamos a coordinarlo. No, no está coordinado. Lo coordinamos con Carlos. Podemos comenzar el próximo sábado. Todos los sábados, hasta que terminemos la historia, Machi Constant y el ingeniero. Porque Machi coincide totalmente. Sí. Bien, Edmundo Montero. ¿Por qué dice presidente de CTC? Ah, es una empresa de construcción. ¿Y qué dice? Ah, Consejo de Una empresa de construcción. Bien, gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Señores, que nos excusen los patrocinadores, pero Quesada quedó absorto frente a tantas expresiones de la verdad.